Libra, yo soy Katherine y te invito a mi canal, el canal de la brujita, y te vamos a leer las predicciones del mes de diciembre. Si quieres más información, complementa con tu ascendente. Comenzamos tu lectura del mes de diciembre. Wow, siempre creo que hay señales y una de las señales es que alguien quisiera declararte afectivamente o ya se te declaró y puede estar mucho vibrando en esa energía. ¿Ya? Pero siento más que alguien quisiera decirte todas las emociones que tiene con respecto a ti. Bueno, Libra, en este mes de diciembre tú vas a tener un mes que tu energía va a estar en este sentido y el medio externo va a estar en este enfoque. ¿Ya? este mes eh, vas a sentir que tienes que trabajar mucho ya para lograr lo que tú quieres ahí creo que se ve bastante bien eh, vas a estar trabajando mucho y sentir que, que ya estás cansada como que ya no, no tienes ánimos de nada puede ser la energías del fin de año perfectamente pero siento que no hay mucho contentamiento, no hay mucha satisfacción. Siento que estamos trabajando y como que hay una especie como muy cotidiana. ¿Ya? El medio externo frente a ti. Eh, sí quiere. Siento que el medio externo frente a ti quiere tener una oportunidad contigo, pero siento que no. No depende de esta persona. Si tú estás preguntando por alguien, alguien del pasado, presente, otro, no depende de esta persona. Es como que el medio externo le está pidiendo, a Dios le pido, ya, a Dios le pido por decirlo o a lo que crean, eh, que me dé una oportunidad. Pero de alguna manera siento que tú ya estás cargando mucho de estos bastos. Siento que tú ya tienes muchos compromisos por promesas, honestamente, por compromisos tuyos. Entonces, esto para ti no es garantía. ¿De qué te va a servir otro barrote o otro palo más en tu vida? No vas a poder. Entonces, a esta persona le encantaría que tú fueras tan comprometida con él o con ella como los compromisos que tienes. Y ahora siento que este compromiso que tú tienes es más con... Tengo que ir a trabajar, tengo que cuidar a mis hijos, tengo que enfocarme en mis metas, en mis desarrollos personales, y vamos en ese sentido. ¿Ya? Entonces, yo lo que siento es esto. Y siento que el medio externo está diciendo, adiós le pido, así como dice Juanes, a Dios le pido eh, que de alguna manera eh, se me dé una oportunidad. Y en algunos va a decir. que quiere que, que tú le des un hijo o una hija. En algunos casos, no en todos, ¿ya? Pero siento que tú estás cerrando un ciclo porque ya no puedes más, porque esa es tu realidad, tu realidad es trabajo a la casa, la casa, el trabajo, mucha cotidianidad, mucho cansancio, mucho ya no querer estar eh, soportando, inclusive como mandar todo al traste y liberarte de esa energía. ¿Ya? como que no puedes más también siento que hay una comparativa y no quiero que te quedes en esta energía comparativa Libra ¿Ya? tú eres una persona trabajadora trabajador, delicado, detallado pero no te quieres, ¿por qué a mí me ocurre esto? ¿por qué yo tengo que vivir esto y las otras personas no? ¿Ya? y no va en eso va en eso que, que la oportunidad que te presenta la vida a lo mejor no es la que te llena mucho, pero la vida sí te está presentando oportunidades y yo sé que aquí no es por juzgar la vida de nadie, ni mucho menos, pero siento que la vida eh, te está dando esto. Ahora, que esta oportunidad que te presente la vida es una carga y tú quieres otra cosa, perfecto. No la tomes. Nadie te obliga a tomarla. Pero no te quedes en esa energía, porque esa energía no es beneficiosa. De hecho, te estanca más. Y es como sentir que cada vez la, la vida te la pone más dura, más fregada. Entonces, quítate esa energía, porque esa energía llama más mala vibra que a buena vibra. Y no creo que tú seas una persona de mala vibra, al contrario, sino que siento que estás cansado o cansada. Y es normal, por las energías del año o porque has tenido un año de, de grandes intensidades, de hartos compromisos y estás cansada. Y es normal. ¿Ya? Es normal, ya seas varón o chica, ya, es normal. ¿Qué te depara el mes de diciembre a ti Libra? Complementalo con tu ascendente para obtener más información. Bueno, no quieres mover ni un 20 por ninguna situación ni mucho menos. Quieres pasarlo bien. Quieres que te correspondan. Quieres sentirte amado o amada, mi querido Libra. Pero hay alguien que te mira en la distancia. Siento que tú quieres esto. Pero hay alguien en la distancia que quiere darte esto, pero no te da esto porque hay una tercera persona, porque es una persona que ve la vida diferente de ti, porque es una persona egoísta. Y, o inclusive, esta persona puede decir que tú seas egoísta y tú le puedes decir qué cara de raja eres. ¿Ya? En algunos vas a sentir eso, porque siento ahí como una energía como de. de eh, es súper fácil de decirme ciertas cosas y tú de alguna manera eh, no, no tienes ni idea de la vida que yo tengo. ¿ya? Siento que hay varias gente que, que a lo mejor eh, se plasma, no siento que te diga, pero si sí tú entras en la comparativa y te encuentro toda la razón, pero eh, siento que alguien de afuera quiere lo mismo que tú, pero eh, a su forma y a su manera, y eso no te llena. Porque es como que toda la pega la estás haciendo tú y el medio externo que no está haciendo nada. Ese es tu sentir. Yo veo que esa persona en la distancia te espía, te analiza, te observa y, y que sí tiene una, una manera bastante jodida. Cómo hace las actitudes, que netamente generan rabia más que otra cosa. Entonces siento que eh, tú quieres que te tapachen, que te hagan cariñito, que te den besito. que te hagan el amor. Pero la actitud de esta persona deja mucho que desear. ¿Ya? Siento que aquí hay personas que abandonaron los afectos por irse a una estabilidad, o porque la otra persona se veía más bonito en una estabilidad y te dejaron a ti con la carga, o con los hijos, o con los compromisos, o te dejaron en el peor momento y vamos con esta energía. Entonces la persona no hizo ningún sacrificio, el único sacrificio lo hizo por su bolsillo, por la situación más cómoda. Bendito bendito sacrificio, podrás decir. ¿Si ¿Sí? hay una energía ahí un poco enojada o cansada o agobiada por esto mismo? Y veo que aunque esta persona no actúe y no quiera ver que el mundo se le está cayendo a pedazos, esta persona sí lo piensa corazón. Entonces, en este mes de diciembre yo te veo como un poquito apático o apática, pero no porque tú seas de mala vibra, ¿no? Tú voy a igual pasarlo bien con tus amigotes, amigotas, ¿ya? O si no tienes amigos, amigas, vas a tomarte algo rico, un heladito, un, una bebida, eh, lo que te guste o comerte algo rico porque te lo mereces y porque te quieres, lo vas a hacer y veo que vas a estar mirando un poco la altura desde lejos. Y desde ahí se van a calmar un poco más las aguas. ¿Ya? Tal vez ni siquiera vas a estar comunicando tanto, sino que te los vas a guardar para adentro porque consideras que eso es lo mejor. Y vas a estar con esa energía. ¿Ya? También vas a decir. Algunos van a tener que tomar la decisión porque la vida te va a decir esto. Eh, ¿Quieres apostar por alguien? Tú y yo nos queremos. Yo y tú me quieres. Y todo ese tema. Honestamente. Eh, por alguien que pueda crearte algo sólido o familia, porque a lo mejor el tú y yo no te ha funcionado, has querido mucho a las personas y te han pagado de mala manera y, y a lo mejor te están diciendo, voilà, te presentamos esta vida, sí para ti una carga, pero esta persona está en es, mejores capacidades de darte la estabilidad que tú tanto quieres. Tal vez a lo mejor al principio no lo ames, no lo quieras, no lo deseas, pero estamos con esta historia. Miren, para que ustedes me crean. Este, este es de otro naipe y salió el caballo de copa. El caballo de copa siempre es la declaración. Pero este caballo no se está moviendo. Hay alguien que tiene la intención de declararse a ti. Tal vez la otra persona está más enganchada a ti y a ti no te llena tanto, pero sí te puede dar una estabilidad. ya No, no quedarse en la mala vibra de que algo no funcionó y eso que significa que no vaya a funcionar nunca. No, al contrario. Bueno. Opciones van a tener, mis chicas y mis chicos, de Libra. Vas a replantearte tu vida. Tal vez no veamos concretaciones porque va a depender mucho en tu decisión. Así que a ponerse pilas. Y ya lo pasado fue. Vienen cosas buenas para ti. Confía en mi lectura y no te equivocarás, corazón. ¿Ya? Y quitar un poco esa, esa energía. Vamos a poner aquí la energía un poquito cansada, que es normal. Pero levántate. Y vas a ver que tienes un montón de opciones que a lo mejor no las estás apreciando o no las estás viendo, mejor dicho, porque ya sientes que todo termina en un mismo punto que no te beneficia, no te satisface y no te acomoda. Así que, es más, te puedo asegurar que hay mejores aires en enero. Así que te mando un abrazo, Libra. Nos vemos en el próximo horóscopo mensual, donde, como le he comentado todos los signos, hablo de lo que más marca. Una lectura express y acomedida a tus oídos. Nos vemos.